Ángela Aguilar está facturando y recientemente dio a conocer el lanzamiento de su muñeca conmemorativa al Día de Muertos, la cual ya está a la venta en su página web en preventa con un descuento. Sin embargo, los internautas han comenzado a burlarse de la muñeca, pues los internautas no olvidan su controvertido romance con Christian Nodal y sus apariciones virales con su esposo. La cantante compartió en su cuenta de Instagram un video en el que mostró imágenes de la muñeca que aparece con una falda con estampado de sempasúchil, un corsé negro mangas y velo transparentes de color negro y un tocado de flores con mariposas monarca. La presentación de la muñeca de Ángela Aguilar ha generado diversos comentarios entre los internautas, pues algunos quedaron gratamente sorprendidos por los detalles de la figura. Mientras que otros arremitieron y criticaron a la cantante, inundando la publicación con comentarios sarcásticos pues los usuarios, no olvidan el supuesto triángulo amoroso con Cristian Nodal y Caso. Aunque en reiteradas ocasiones Ángela Aguilar y Cristian Nodal han negado algún tipo de infidelidad al iniciar su romance, pues el cantante mexicano tenía pocas semanas de haber anunciado su rompimiento con Casu, cuando confirmó su relación con la hija de Pepe Aguilar. Los comentarios de los internautas fueron en su mayoría una burla al supuesto triángulo amoroso entre Cristian Nodal, Casu y Ángela Aguilar. Mientras que otros fueron más creativos y aseguraron que la muñeca tendría su propia voz, recordando la vez que la cantante le dijo amor a su esposo y cuya entonación se volvió viral. Ya llegó la época de descongelar a Angela Aguilar y su único hit la llorona, no me digas ya te vas a ser amiga de Barbie y le vas a quitar al Ken. Cuenta la leyenda que cuando le aprietas la panza grita, amor, y las nachas. Esas sí trae o se compran por separado, imagínate esa muñeca a las 3 de la mañana gritando amor. ¿Cuánto cuesta la nueva muñeca de Ángela Aguilar? La Llorona, nueva muñeca de Ángela Aguilar tiene un precio especial para quien desee comprarla en preventa, desde ahora tiene un costo de 700 pesos pues luego del 26 de octubre cambiará el precio. Además incluye el disco, Mexicano hasta los huesos, con canciones de Pepe Aguilar y Leonardo Aguilar. Así que, mientras Ángela Aguilar sigue facturando con el lanzamiento de su muñeca conmemorativa del Día de Muertos, las opiniones en redes no han faltado entre halagos por los detalles de la figura y las críticas que siguen recordando su relación con Cristian Nodal, queda claro que la cantante no deja de ser el centro de atención. Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte y darle like, para más contenido.